Anava a dir que avui estem contents, però en vista de tot el que ha passat i s'ha esdevingut, doncs no podem dir que estem contents avui, però sí puc dir que estem agraïts, que estem il·lusionats, perquè avui aquí presentem una eina que ve a reforçar el compliment de la jornada laboral, una eina molt necessària i una cosa que encara els treballadors i les treballadores troben a faltar i que no s'ha implementat d'una manera correcta i eficaç en els centres de treball. Avui també volem donar un missatge a la societat catalana, a les forces polítiques catalanes, que la reivindicació de la reducció de la jornada laboral que estem fent des de la UGT és una reivindicació justa, és una reivindicació que volen tots els treballadors i totes les treballadores de Catalunya i de tot l'estat espanyol, i que és una era, estem vivint una era en què l'avanç tecnològic i la introducció de la intel·ligència artificial són uns avenços que hem de capitalitzar la societat i la ciutadania com una millora, com una ajuda, com un alleujament del nostre temps de treball i una millora de les nostres vides. Creiem que avui en dia, més d'un segle després de la implementació de la jornada de 8 hores, doncs creiem que ja toca poder fer un altre avenç i una altra millora de reducció de temps de treball. Per tant, creiem que necessitem eines, que aquestes eines encara no són lo suficientment efectives com per produir-se un control sobre les hores de treball que estan pactades en els convenis col·lectius, que hi ha una negociació col·lectiva però que després costa que es faci efectiu aquestes hores de treball que els treballadors i les treballadores han de treballar, i per tant des de la UGT volem presentar avui una eina que creiem que pot suposar una ajuda molt important perquè els treballadors i les treballadores puguin mostrar i demostrar quina és la jornada real que estan fent en els seus centres de treball. Res més, jo ara donaré pas al meu company, a l'Eduardo de RUGE, que us explicarà en què consisteix aquesta eina que presentem avui. Gràcies, Eduardo. Gràcies, Katy. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, mi nombre es Eduardo Magaldi, soy el portavoz de RUGE, Revolución Ugetista, que es la organización de jóvenes del sindicato de UGT, y estamos aquí para presentar una herramienta que consideramos que a partir de hoy va a ser fundamental para las relaciones laborales en España. Es UGT Registra, nuestra nueva app de registro. ¿Es ugetista? Ay, nada. Como saben, la regulación del registro de jornada es una obligación legal ya desde el año 2019 y es crucial para garantizar la transparencia y el respeto de los derechos laborales. Sin embargo, vemos como muchas empresas siguen sin realizar este registro y no hay consecuencias punitivas sobre ellas. Otras muchas han comenzado a desarrollar prácticas fraudulentas para evadir este registro de las horas. En algunas, por ejemplo, el registro es de manera manual. A los trabajadores les mandan firmar un papel y en esta situación les colocan en una situación de enorme indefensión que se ven obligados muchas veces a firmar un registro erróneo bajo amenazas. En otros casos, cuando el fichaje es electrónico, también hay muchas empresas que mandan bajar a fichar, ir a fichar al trabajador cuando le toca según su contrato, pero después tienen que continuar trabajando en la empresa, volver a su puesto unas horas más. Ante esta situación, tanto Pepe como Luján han reiterado en muchas ocasiones la necesidad de establecer un sistema de registro que no pueda corromperse y que recoja fielmente las horas realizadas. Recordamos que esta falta de diligencia en el registro está suponiendo que se sigan haciendo en España aún 6 millones de horas extraordinarias y casi el 50% de ellas no sean remuneradas, lo que también supone una pérdida de unos 65.000 puestos de trabajo en España. Y, sobre todo, un riesgo laboral y de salud mental de las personas trabajadoras que padecen estas prolongaciones de jornada indeseadas. Por tanto, ante la inacción del Gobierno, hemos decidido dar un paso más allá y poner nosotros a disposición de las trabajadoras y los trabajadores una herramienta en su móvil para que hagan ellos mismos este registro. Esta app, UGT Registra, nace como una herramienta sencilla y gratuita en la que cualquier persona podrá llevar un registro diario de sus jornadas y posteriormente consultar estos registros e incluso descargarse un informe de los mismos. El registro se debe hacer accionando inicio de jornada de manera manual y en ese momento se guardará también la geolocalización de la persona. Al finalizar la jornada también se hará un registro manual de la misma. Y ya está, tendremos nuestra jornada. Esta app también nos va a permitir consultar el histórico de jornadas que hemos ido realizando. Solo consultarlo y no manipularlo. Esto es muy importante porque así garantizamos que la recogida de los datos sea fiel y no se pueda modificar posteriormente. Como no, también podrá descargar un informe en PDF o en Excel para que los servicios jurídicos de UGT puedan calcular mejor el exceso de jornada y, si quiere el trabajador o la trabajadora, presentar la pertinente demanda de cantidades por horas extras. También hay un apartado de preguntas frecuentes donde podremos encontrar tanto dudas sobre la app como otras de qué hacer con los datos que vamos obteniendo. Resumiendo, tenemos una interfaz intuitiva con un uso muy sencillo, una geolocalización, una consulta de las jornadas y un volcado de estos datos a un informe. Y lo más importante, unos servicios jurídicos de UGT, los servicios jurídicos más preparados de España en materia laboral, a disposición para poder accionar cualquier cálculo o reclamación. Por tanto, con UGT Registra estamos dando a las personas trabajadoras el control sobre su tiempo, que empiecen a controlar y a conocer cuándo trabajan y el poder reclamarlo si así lo desean. A continuación os dejo con Pepe Álvarez, de nuevo, quien profundizará aún mejor sobre la importancia y la necesidad de la app. Muchas gracias. Ah, vale. Gracias a RUGE por este nuevo instrumento que ponemos al servicio de los trabajadores y las trabajadoras. Sabéis que para el sindicato el tema del control horario es una de las piezas claves y fundamentales. Estamos hablando de reducción del tiempo de trabajo, pero a la vez que hablamos de reducción del tiempo de trabajo somos plenamente conscientes de que hay el 50% de las horas extraordinarias que no se pagan, del otro 50% habría que ver cómo se pagan, y además somos muy conscientes de que ejercer este derecho para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país no es nada fácil, porque estamos hablando de pequeñas empresas. Estamos hablando de sectores como el sector de la hostelería, donde el propio presidente del gremio hace poco en una conferencia en Madrid decía que en hostelería 12 horas es media jornada, será para él 12 horas media jornada, pero en todo caso pone de manifiesto hasta qué punto hay impunidad. Ni siquiera este es un tema que se aborde de una manera seria por parte de la patronal. Yo creo que el Ministerio de Trabajo no va a tardar mucho en situar nuevos instrumentos que nos permitan ese control de la jornada. Pero en realidad estábamos desde el mes de julio más o menos tenemos este instrumento. Hemos estado esperando porque hubiéramos preferido que hubiera habido un instrumento que hubiera puesto en marcha el Gobierno, que no es tan complejo. Con los medios que tiene la Administración, se trata de, fundamentalmente, cruzar datos, el consumo de agua, el consumo de energía, la facturación de las empresas, el número de trabajadores que hay trabajando en un centro de trabajo e incluso el tiempo de apertura de ese establecimiento, con toda seguridad, nos dan algunos datos que nos permiten ver claramente si es posible cumplir con el convenio colectivo, cumplir con las horas que tienen las trabajadoras y los trabajadores en el contrato o no. Pero hemos querido sacar ya este nuevo instrumento, esta app, para que las personas trabajadoras sepan que de manera anónima, en su móvil, sin que nadie pueda cuestionarles esa posibilidad de hacerlo, pues van a poder llegar a su centro de trabajo, clicar que entran a trabajar y cuando salgan hacerlo. Hay toda una serie de requisitos que se han explicado aquí, que es evidente que tienen que tener geolocalización para poder hacerlo, pero nosotros además tenemos la absoluta seguridad, porque lo hemos estado trabajando jurídicamente, que en el supuesto de que haya reclamación, que el trabajador o la trabajadora quiera, porque nosotros no vamos a ser los que tengamos esos datos, los va a tener el propio trabajador o la propia trabajadora, si quiere utilizarlos, pueda venir y pueda servir como prueba en un proceso de reclamación de las horas extraordinarias. Impunidad cero. Yo quiero que los empresarios y las empresarias de nuestro país sepan que impunidad cero. Han estado mucho tiempo haciendo lo que han querido, especialmente en el sector de servicios, pero no solo en el sector de servicios, también en el sector industrial. Se trata de dar un paso adelante, de que voluntariamente vayan adecuándose a esta situación, porque hoy nosotros ponemos este mecanismo en marcha, pero no vamos a parar por tierra, mar y aire hasta conseguir que la jornada laboral en nuestro país no solo sea de 37 horas y media, sino que realmente se corresponda con las jornadas que tenemos pactadas en los convenios colectivos.